9.51 minutos en la mañana, muy buenos días eh, seguimos aquí en Hoy por Hoy Raquel, sobre lo que hablábamos anteriormente eh, del tema de las personas que dice que al final no se hacen la prueba y que los llaman y le dan eh, positivos, eh, tú decías eh, que eso hay una investigación y que se ha documentado, sí. yo hasta el momento no conozco eh, realmente que eso explico? haya sido con, con seriedad me gustaría, y, mira y el, eh, hablaba, teníamos una comunicación interna, pero no solamente esa comunicación interna que hemos tenido dentro del grupo nuestro lo he escuchado también en otras partes eh, cada vez que una de esas personas hace esa denuncia dice no quiero dar el nombre no quiero claro. identificarme no sé cómo ocurrió pero si a mí eso me hubiese ocurrido yo soy la primera persona que digo mi nombre es fulano de tal este es mi número telefónico fui a tal parte y esta es la prueba de que yo no me lo hice y me dieron un, 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 fa un, posi un falso positivo de acuerdo, y mira, yo creo que esto lo están diciendo las personas para confundir la situación. Ahora, eh, lo que sí te puedo decir es que el condado de Broward ha dado documentos para comprobar que ellos no le dan la información de las personas hasta después que se toman el examen y que ellos están siguiendo el protocolo eh, de que las personas tienen que ir eh, con un appointment para tomarse el examen. El condado de Miami-Dade no ha podido hacer eso. Tú y yo hemos hablado de eso, que aunque ellos dicen que el protocolo es que tienes que hacerlo anterior las personas se aparecen y toman el examen eh, y ya tenemos eh, varios casos eh, de que las personas no reciben los resultados y Lendo Valle que va a estar con nosotros más tarde una es una de esas personas que nunca recibió eh, el resultado yo conozco eh, más de 10 personas que nunca los contactaron claro aquí estamos ahora, hablando de personas que reciben un resultado y una prueba que supuestamente nunca se hicieron es todo lo contrario claro eh, todo lo contrario ahora lo que, lo que está pasando en el condado y la razón que ellos no pueden dar un, una eh, claramente decir esto no está pasando es porque ellos no están siguiendo sus propios protocolos y ellos, eh, es un sistema un poco caótico en términos eh, de la información que están recaudando de las personas ahora, eso no es decir que este rumor es verdad y que una persona cuando se va, eh, no eh, le le, eh, le dan un positivo por eso te, te pero, decía anteriormente que la, eh, sería bueno que haya una investigación eso no, se lo están documente investigando. realmente con, sí pero no hay pruebas todavía, eh, eh, contundentes que eso haya sido así me parece peligroso el que esto siga dando vueltas y uno además se monte ¿no? en, en ese en ese barco dándole eh, realmente credibilidad a algo que todavía no se ha comprobado hay que investigarlo y si existe hay que denunciarlo pero, de acuerdo, pero lo que yo te estoy diciendo es que los otros condados han podido en menos de 48 horas decir este fenómeno no está ocurriendo aquí. Y el condado de miami dade no puede decirlo con certeza porque ellos claro, tienen un no sistema decirlo, caótico. Pero eh, tiene un sistema caótico, estamos de acuerdo, pero tampoco <laughs> podemos es por ese diciendo. sistema caótico decir que eso eh, está está documentado. Mira, si hay alguien, alguna persona eh, que quiera comunicarse con nosotros, haya tenido esa experiencia, quiera hablarlo, comprueba si transparentemente en el aire, por supuesto que las líneas están abiertas, 305-857-0037. El doctor José Antonio Cisneros está ahí pacientemente eh, escuchándonos lo bienvenido, que estamos hablando. Doctor, doctor bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Encantado de que sea con nosotros eh, nuevamente en el programa. Estábamos eh, eh, teniendo una, no es discusión, es una charla, es un encuentro de, de opiniones eh, con, con relación a lo que se ha estado eh, hablando en redes sociales de personas que supuestamente han ido a hacerse la prueba, no se hacen la prueba, les mandan un positivo. Eh, y esa eh, percepción que hay un poco de que se están inflando los números, de que hay más positivos de los que realmente hay y que yo estaba diciendo que me parece muy preocupante. Eh, alimentar esa percepción porque la gente puede minimizar eh, la, la tragedia que estamos eh, viviendo y ese epicentro que hay eh, globalmente aquí en Miami-Dade. Pero bueno, doctor, eh, quería hablar un poco sobre los expertos. Están proyectando eh, una curva ascendente en el número diario de contagios y de muertes. Hasta ayer eh, teníamos 136 mil muertes en Estados Unidos, se eh, eh, pronostican 30 mil eh, casos más eh, para la primera semana de agosto. No hay una vacuna, eh, no hay medicamentos realmente que se puedan decir que están comprobados eh, para esto. Eh, y no nos podemos asegurar además que la gente va a actuar responsablemente y desafortunadamente eso lo hemos visto así. Eh, con, con todos estos eh, factores que estamos teniendo en cuenta, eh, que, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué cree usted que podemos eh, hacer para evitar ser un número más de esas estadísticas? Desde el punto de vista de... Sería volver a la situación de mediados de marzo, cuando realmente estábamos muy asustados, cuando eh, se tomaban todas las precauciones en los hogares y en los negocios, todo estaba cerrado, no había tráfico en las calles y esa situación se creó porque había un gran miedo, una gran falta de, de confianza en la realmente letalidad del virus. No se sabía qué tan letal era y eso pues hizo que mucha gente tomara las precauciones y eso se tradujo en una disminución en el número de casos. Yo recuerdo que uno de los estados que originalmente se pensó que iba a tener una gran, un gran aumento el estado de la Florida, pues logramos de una u otra manera que la Florida no pasara a la condición de Nueva York. La gente pasó lo que tenía que pasar, el proceso se politizó. Eh, muchos gobernadores y, y, y la misma gente en, en los diferentes estados decidió pensar que ya el peligro había pasado y bueno salimos como eh, la, la analogía con la de un huracán es muy parecida no eso es que en el huracán después que viene la primera oleada vienen un, un, unas cuantas horas de luz porque está pues, pasando por el ojo del huracán, ¿no? Entonces el cielo se pone azulito y todo el mundo cree que ya la cosa pasó y resulta que lo que viene es un coletazo más fuerte después cuando viene la otra parte del huracán. Bueno, así es esta epidemia. Y estamos viviendo las consecuencias de tres cosas. La primera, la reactivación de la actividad económica, del consumo, de los centros comerciales y de los sitios de entretenimiento. Segundo, la desastrosa decisión de salir a protestar en plena pandemia, con las consecuentes, bueno, masificación, saqueos, etcétera. Eso no resultó favorable eh, desde el punto de vista sanitario y luego pues la, bajaron la guardia, pues la, la, no hubo transparencia en informarle adecuadamente a la población del riesgo que se estaba tomando. Y la gente se lo tomó con calma. Las autoridades no parecían estar muy preocupadas por la situación. Y estamos viviendo ahora las consecuencias. Se aumentó el número de pruebas, lo cual es muy bueno. Porque ahora sí tenemos una idea de la magnitud de la cantidad de gente que está infectada en las calles. Que no estaba sintomática, que no lo sabía. Y ahora ya sabe que es positivo. Y que tiene que protegerse él y, o ella. Y proteger a su familia. Porque el que está infectado, aunque no se sienta mal y no tenga síntomas, pues tiene una responsabilidad social de proteger a los demás. Ese es un aspecto de eso, ¿no? Y por otro lado está el hecho de las consecuencias a mediano plazo que significaba un gran número de gente infectada. Bueno, un gran número de gente infectada con síntomas o sin síntomas era eventualmente un gran número de gente que necesitaba ir al hospital. Y eso es lo que está pasando ahorita en este momento, donde la, la infraestructura hospitalaria, no solamente la física, la cama y el respirador, la humana, la capacidad de nuestro personal médico de atenderlo está siendo saturada y al estar caer en ese punto la mortalidad se dispara aún más porque entonces tenemos ya no muertos del coronavirus, tenemos muertos por falta de asistencia médica porque no hay personal, no hay cama, no hay respiradores. Entonces, eso se veía prever, eso se sabía que venía las autoridades del CDC y todas las autoridades mundiales y cualquier otro país vecino o distante sabía que eso venía. Y nos volvieron a agarrar desprevenidos. Yo estoy viendo las denuncias que se están haciendo de la falta de material, las denuncias que se están haciendo de la falta de personal médico y de camas de, de, de terapia intensiva para atender esto. Yo les voy a relatar mi experiencia haciéndome el examen. Yo no, no, no quiero ser alarmista no, pero esos son números, son estadísticas estos no son números que me saco yo debajo de la manga. A nivel nacional el número promedio de muertes diarias ha sido recientemente de 700 ¿a qué números? Eh, si esa, ese número se mantiene, ese número esa tendencia aumenta, los números eh, van a ser catastróficos eh, eh, digo esto para que esta es la realidad de lo que tenemos hoy día usted, desde el punto de vista médico lo oí decir, eh, hablaba eh, hace tres meses atrás, esto comenzó comenzó a contenerse un poco. ¿Usted iría a esa época? ¿Iría a otro cierre? Es que no hay otra alternativa, no hay otra alternativa porque si no se va a saturar la infraestructura hospitalaria que ya tenemos y vamos a caer en el caso de Italia y de, y de España donde hubo que decidir quién vivía y quién moría, quién se iba a quedar en un, su casa y se iba a morir en su casa porque no tenían hospital a donde llevarlo. Entonces ya la problemática de la mortalidad, fíjate todos los avances que habíamos logrado tratando de entender cómo se comporta la enfermedad en su fase grave todas las destrezas que habían adquirido nuestros profesionales de terapia intensiva en manejar los casos críticos se pierde si no tenemos donde manejarlo y no tenemos personal. Entonces vamos a tener una mortalidad exponencialmente mucho mayor que la que tenemos. Y yo no sé por qué, pero nos hemos insensibilizado ante el número de muertos. Si aquí hubiera una tragedia es, es diaria en Miami, donde se murieran 300 personas por la misma causa, todo el mundo estaría alarmado. O Sería un acto de terrorismo, o sea. yeah <laughs> Todos los días por la misma causa se mueren 300 y 400 personas. Eso es increíble, pues. Eso es, eh, a, a ese ritmo vamos para 200.000 muertos para finales de este año. ¿Entienden? Entonces, no hay una terapia preventiva, no hay nada que usted pueda tomar, ni vitaminita, ni nada. Si usted está genéticamente condicionado a complicarse con el virus, si usted se infecta, usted va a terminar en terapia intensiva. Entonces, no sabemos, eso es una lotería. Uno dice, bueno, ¿para qué son, son las personas de Mayores de 60 años, estadísticamente sí, pero hemos tenido muertos de 30 años y de 20 años. Es más, hasta niños hemos tenido muertos de complicaciones por el coronavirus. Entonces, no podemos decir que nadie está exento, nadie tiene una licencia para decir: Yo ando por la calle sin tapa porque a mí no me va a pasar nada y, y, y no me importa el otro, bueno, todos nos vamos a infectar. Eso no puede ser una actitud civilizada ni, 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 ni humana. Eso, entonces, lamentablemente, vamos a tener que hacer el regreso a la paralización económica por unas dos o tres semanas más a ver si podemos de nuevo volver a aplanar la curva. Ya lo hicimos, ya eso se hizo. Aquí empezaron los números de casos y se, se buscó la cuarentena severa, nada de, de salida, nada. Usted no tiene que salir nada, los, los negocios van a tener también que pensar en una cosa, si se le mueren los consumidores, ¿qué negocios van a tener? O sea, ¿quién se va a meter en un restaurante sabiendo que ahorita, con la probabilidad de casos positivos, uno, uno de cada 10 comensales que está ahí está activamente metido produciendo virus, por más que tenga tapaboca? Entonces, todas esas son cosas sin ánimo de alarmar que deben llamarlo a uno a la, a, la, a, la, a la racionalidad de tener que decir: mira, lo mejor es que me quede en mi casa porque hay tanta gente afuera antes no había, antes se hicieron esos test y tal, pero pero en realidad el virus no había llegado en su capacidad. Pero con este con esta liberación, la gente viniendo a la Florida a pasar el 4 de julio y a, y a, y a otras actividades, la sensación de que la Florida estaba bien, muchos muchos new -yorkinos se vinieron para acá y ahora se están yendo para allá y ahora no los reciben porque bueno, porque Nueva York está cerrado. En Nueva York no quiere que vaya gente de la Florida, ni de Texas, ni de Arizona. Entonces, estamos en esa situación, pero ahora viene la de la irresponsabilidad, chico, ya deberíamos después de siete meses de esta alarma deberíamos tener suficiente equipo para contener esto. Sí, no, el, 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 no quiero politizar esto con usted. Esta pregunta ese es desde el punto de vista médico científico. Eh, acaba la Casa Blanca de decir que ellos son los que deben recibir directamente los datos de los hospitales, eh, de los expertos, eh, y hay quienes consideran que hay una preocupación. Primero ya hay diferencias entre los CDCs y el, el ejecutivo o la Casa Blanca, y ahora esto le preocupa estos números, estas decisiones que se politicen, se distorsionen, eh, ya sea por razones políticas o de desconocimiento. Eh, en manos de la Casa Blanca y no de los expertos médicos, los infectólogos que son los que deberían estar al tanto de esa situación. Claro que me preocupa. Eso es como que si los resultados de las pruebas de laboratorio, si tú estás hospitalizado, y los resultados de los electros y todo, en vez de mandárselo a tu médico, se lo mandarán al director del hospital o al, o, al, o al administrador de contabilidad. O sea, ¿qué, ¿qué locura es esa? Las autoridades sanitarias necesitan esa data. A la, al minuto para poder tomar decisiones y, re, y redistribuir recursos. ¿Quién en la Casa Blanca, fuera del el médico del presidente, tiene la infraestructura de conocimientos, la base de conocimientos para juzgar los méritos de esos números? O sea, yo entiendo que en un momento dado ellos puedan pensar, no sé, que, que los otros no han sido capaces de, de enfrentar esto, pero. O darle más peso al reporte, al minuto de esto. Pero, pero se lo está mandando a la gente que no es. Pues yo, yo no entiendo esto. A mí, a mí lo que me preocupa en la parte política es que es lejos de calmar la ansiedad y la duda que tiene la gente. Creando un marco de transparencia informativa donde todo el mundo sepa de forma autorizada qué es lo que está pasando. Bueno... Como, como dan esa sensación de que están tapando algo, la gente se lanza todo tipo de rumores. Pues yo tuve la, la excelente oportunidad hace tres días de ir a Miami Beach a hacerme mi test. Me hicieron los dos tests, el test del coronavirus y el test de los anticuerpos. La organización, excelente. Hice mi cola en mi auto. En menos de dos horas pude... Procesar el caso con el personal militar que estaba ahí, un excelente trabajo. La destreza de las enfermeras metiendo el hisopo en la nariz y sacando la muestra de sangre fue realmente asombrosa. Lo hacen muy eficiente, eh, llenas el cuestionario debidamente identificado. Me identificaron a mí. Mi fecha de nacimiento, o sea, la experiencia fue bastante positiva. Y esa misma tarde, en cuatro horas, me llamaron de Tallahassee y me dijeron: Doctor, usted tiene negativo su, eh, sus anticuerpos. O sea, que yo estoy en una situación en la cual no me he expuesto al virus todavía. Entonces, bueno, no, no estoy mejor que antes porque todavía estoy vulnerable, ¿no? Pero es una demostración de que por lo menos. Está funcionando el sistema. Escuché con un poquito de preocupación los comentarios que hicieron antes, pero debo decirles que en todo proceso de esto que se tienen que implementar rápidamente, donde los laboratorios tienen que de, de, de cero a nada, tienen que crear todo un sistema de pesquisaje, medición, contratación de personal que está entrenándose mientras trabaja etcétera, pueden ocurrir er errores, ¿vale? Pueden ocurrir errores. Tampoco podemos ser tan críticos de que porque alguien haya recibido un error equivocado, mira, eso pasa en medicina todo el tiempo. Los errores en todas partes y más en unos procesos que se están realizando de un momento a otro, hay que saber que hay una curva de aprendizaje, que el personal tiene que entrenarse y de que está en la magnitud de los datos. Que va a haber en un momento dado errores metodológicos, pues, pero no se debe reducir el enorme esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas y las autoridades de los de los de las alcaldías y del, y del gobierno para tratar de de testear la mayor cantidad de gente. Ahora, el problema no es ahorita bueno, el, el comentario, doctor, era esos errores son válidos. El comentario, no sé si porque venía de antes eh, que usted llegue entrara al programa. El comentario lo que estábamos haciendo, tratando eh, de explicar, es eh, que no se debe de crear una percepción de que se están dando números falsos, eh, porque a través de las redes sociales se está diciendo que se están dando falsos positivos, eso no está documentado, eh, y a fin de cuentas, eh, hoy día eh, minimizar lo que está ocurriendo creo que no es positivo porque se baja la guardia y sucede lo que está sucediendo hoy día. Básicamente el punto de lo que estábamos hablando, la discusión veía, venía por ahí. Sí, sí, eso es verdad y, y y se está usando para fines políticos. Entonces, todo el que quiere de una u otra manera echarle leña a la candela, pues sale y empieza a correr rumores de este tipo. Ahora, la solución es también que el, los gobiernos sean totalmente transparentes y sean responsables a la hora de emitir estos boletines, porque de verdad hay cierta duda. Yo no creo que ya a nadie le quede la menor duda de que en la Florida hay, hay un gentío infectado y hay un gentío enfermo. Basta hablar con cualquiera que trabaja en un hospital para que te diga: el hospital mío está lleno de pacientes de coronavirus. Entonces, la cosa eh, ya, ya alcanza una magnitud en que no vale la pena esconder nada. Es preferible rápidamente informar a la gente de las, las zonas de más riesgo, los códigos postales de más riesgo y decirle, mire, en el código 33 no sé qué es el número, en ese código hay un gentío infectado y ni se le ocurra salir a la puerta, ¿entiendes? Y en cambio habrá otros códigos postales donde la densidad de casos reportados va a ser menor. Es que esa fue la clave de, de, de países como Singapur y Taiwán. La gente que vivía en un vecindario sabía qué tanto era su riesgo de salir a la calle. ¿Eh? Porque había vecindarios que no toda la Florida está a riesgo alto, pero ciertamente el condado de Day es, es, es muy, un riesgo muy alto. Pues. Doctor, gracias eh, por la participación. Mira, tengo un nuevo número acá y me voy con eso a la pausa. En la Florida, nuevos casos, 10.181 nuevos casos eh, positivos en el día de ayer en el estado de la Florida. Muchísimas gracias. Eh. Doctor, por haber estado con nosotros en el programa. Vamos a la pausa. Regresamos. Diez nueve minutos en la mañana.